Banfield continúa su preparación de cara al próximo clausura. Esta vez lo hizo con un amistoso contra Libertad, el tetracampeón del fútbol paraguayo. El partido no tuvo muchas llegadas por lado, por lo que resultó en un elocuente 0-0. El equipo de Burruchaga arrancó con Luchetti, De Vaca, Nasuti, Víctor López y Bustamante. En el medio juego, Pío Bustos, Erviti adelante del Mencho y Nicolás Bertolo por izquierda. Adelante, dupla oriental. Sebastián Fernández y Santiago Silva. El ex jugador de Vélez continúa adaptándose a su nuevo equipo y dispuso de un par de chances para señalar. En el complemento volvieron a ofrecer poco. ¿Pudo abrir el marcador De Vaca o lo pudo ganar la visita cuando Luis Ramírez lo perdió enfrentando a Luchetti? Al menos Raimonda pudo jugar todo el segundo tiempo y cada vez va tomando más ritmo. En Banfield esperan por un volante por derecha y por la plata de la venta de Dátolo al fútbol italiano, ya que para el taladro quedaría el 20% de dicha transferencia. Estamos tratando de encontrar, ¿no? Un marcador, un mediocampista, más un mediocampista que un marcador. La idea es poder conseguirlo, está difícil, pero se están gestionando algunas chances y si no, nos arreglaremos con lo que tenemos. Estos, justamente, amistosos tienen la finalidad de ir sacando cosas positivas. ¿Qué se saca de este? Sí, buena, un rival importante que juega Copa, que viene de hace 3-4 años haciendo cosas interesantes a nivel internacional, y sobre todo lo bueno fue que en cuanto al planteo de ello, de una figura que por ahí acá no se hace mucho, en 3-4-3, nos adaptamos bien, le cortamos los cortocircuitos y en línea general creo que fuimos más allá de resultado, porque al menos me pareció que el equipo tuvo un mayor juego con relación al anterior partido y es eso lo que estamos buscando, tratar de jugar mejor. Tuvimos un par de llegadas, así que lo bueno es que en campeonato te puede pasar esto, que te jueguen con tres puntas y en el partido lo tenés que resolver. Y así todo, llegamos a arco rival con frecuencia, así que bastante bien, cansa, son partidos seguidos, pero la finalidad es esa,